Amigos, buenas tardes, ¿qué tal? Estamos en la cuarta ronda de la Fanny Cup de la WTCC. Cuatro rondas ya de seis. El campeonato pues bastante encarado, aunque todavía quedan cosas por decir. ¿Qué tal, Anchel? ¿Nos acompaña nuestro amigo Anchel? Aquí andamos para ver esta carrera en este magnífico circuito. Muy bien, pues estamos a prácticamente 7 minutos del cierre de la sesión de práctica, con unos tiempos bastante parejos en las primeras posiciones y bueno, más o menos unas clasificaciones. Bueno, estoy fijando y no veo al líder del campeonato. ¿Es verdad? No sé qué le habrá pasado. Quizás que no esté dando vueltas. Quizás que no se haya inscrito a la carrera. Uf. Bueno, de momento... Esto no es lo mismo. Sí. De momento, Frank Machuca, que está en el segundo, la segunda posición del campeonato, tiene un tiempo un tanto bajo en cuanto a rendimiento se refiere respecto a sus últimas actuaciones. Y vemos a Alves y Tegueiro. A casa por Navidad. Sí. Vemos a Alves y Tegueiro, los dos portugueses. Copando las dos primeras posiciones. Dime, Anchel, que perdona que te haya cortado. A ver, eso está bien mi audio, va a probarlo. Copando las dos primeras posiciones. Se me escucha un poco flojo, no te pases mucho, Esteban. No, de hecho lo he subido un poco. Es un poco bastante. Igual ahora se escuchará mejor, dejémoslo así de todas formas y ya está bien. Vale, a ver. Más o menos vamos a dejarlo así, a ver si se escucha bien. Ojo, Chefo, que va a entrenar. Sí, estamos viendo el tiempo, de momento un lila. Y... Chevaldo Di Gregorio, nueva incorporación, por lo que... Creo que es Spavel, creo que es Spavel, porque el único lado de aquí era él. Pavel. De hecho, es Pavel. ¿Este hombre? No, el Lada que iba por ahí arriba. Ah, vale, habrá salido... Había un Lada. Habrá salido a pista ahora. Sí, no... Es el único Lada que había en el campeonato, sí, creo. No, no lo vemos en la clasificación, pero posiblemente no salgan los tiempos dentro de poco. Vemos también a Diurka en décima posición, José Antonio García noveno, Powers octavo, Machuca séptimo, Gorik en sexta, quinto Berera, Chefo en cuarta, que ahora se ha visto, no se ha visto nada. Gruñán en tercera, Teleiro segunda y Alves en primera. ¿Qué piensas de la carrera? ¿Cómo va a estar? Yo creo que va a ganar Pavel, segundo Fran, tercero Teleiro. Sí, yo creo que también en esta curva 2 va a haber un buen embudo. Es una curva después de una subida, una curva ciega y que hace un embudo curioso. Ahí va a haber alguna castaña, seguro. Sí, yo creo que vamos a ver salidas accidentadas como es habitual en este campeonato. Que recordemos, un campeonato con bastante contacto, bastante pelea y, y hay gente que tira bastante de agresividad para ganar plazas. Vemos a Gurunyan mejorando su tiempo de vuelta. Tendría que ir pasando Pavel ya. Fíjate, sí. Pavel Mukonin. Décimo. No le ha salido muy bien esta vuelta. Es la primera, supongo que será por eso. Sí, bueno, estará calentando un poco neumáticos y tal. Sí, pero me sí, extraña. Me extraña un poco que esté a casi 2 segundos del primero. Yo también, la verdad, que igual no hubiera entrenado, no sé. Pero este piloto tiene pinta de ir muy entrenado a todas las carreras. Sí, es extraño que lo veamos en este lugar.
11 ya. William Berera en quinto lugar. Por lo menos. Cuanto menos sorpresivo. Bueno, el tiempo me lo está marcando mal. Si es que. El display, el overlay me hace jugar retas. Hace cosas sucias el overlay, tío. Sí. Pequeño problemilla técnico con este overlay que. No hace cosas raras, es que están mejorando tiempo todos los que están tras. Entonces hace unos cambios raros. A mí también me lo ponen, tío. No, sí. Sí, ah, sí. Una lástima, Enrique. Ojo, Pavel. Pavel mejorando vuelta. De momento gana medio segundo sobre su vuelta anterior. Cuarto. Bueno, ha mejorado un poquito. No hace vuelta rápida, pero ya está en el segundo del. Oh, del y ha entrado cruzado, Ha entrado cruzado, Pavel. Vemos a Perrupato también mejorando tiempo de vuelta. Está... José Antonio García, séptimo ya. A 700 milésimas de. Del primero. Ah, veremos cómo se le da este segundo sector. Estefano Escrima de Bala Sim Racers está ahí mejorando. Sí, vemos también a Domenico. Sector 1 Lila. Domenico Perrupato del mismo equipo también mejorando de momento el primer sector. A ver cómo le va el segundo, como decíamos. A 42 segundos de la finalización de esta práctica. Casi no nos hemos dado ni cuenta. Bueno. Sí. Parece que se ha quedado un poco en el tiempo. Domenico ha perdido prácticamente 2 segundos respecto al líder en este segundo sector. ¿Dónde está Fran, tío? Fran está octavo. Uf. Bueno, sí, octavo. O sea. Bueno, también Fran tenemos que decir que nos da sorpresas desde la última hora. Hace tiempo es así un poco malillos en práctica y luego dice es que no sé dónde me saco los tiempos, no. No saco el tiempo, sí, no, no. Sí. Y luego. Excusa. Y luego es cuando marca la vuelta y nos da la sorpresa, como siempre. Estamos viendo una imagen a Joaquín a esta finalización de la práctica. Ha finalizado ya, eso sí ya. Y vamos a empezar ya con la clasificación. Sí, decía Sánchez, perdón. La que ya comienza la práctica y que Tero había hecho mejor tiempo. Sale a pista, bueno, uno de los primeros en salir, José Antonio García. Vemos salir también a Manuel Alves. Los portugueses que en la anterior carrera dieron bastante de lo que hablar. Y bueno, siempre han estado ahí en la pomada. Pilotos a los que les gusta mucho el cuerpo a cuerpo. Sí, acercarse a mucho y bueno, agresividad en sí, en la pista, sí. Veremos a ver cómo se le da la clasificación al equipo de Playteam de Manuel Alves. Y supongo también está con su compatriota portugués, Orlando Teleiro. Ahí vemos encarar la... complicada curva, tiene bastante escapatoria por suerte, pero es una curva complicada de trazar. Y ahora para las S, circuito bastante técnico. Atención, esa salida de pista que se va por fuera y dando, pero ahora muy se por acerca fuera. A la chicane. Este tiempo, bueno, como es la vuelta de salida de boxes, pues tampoco le contará. No, pero sí es verdad que si tienes alguna salida así te puede penalizar con que la próxima vuelta no cuente. Sí, sobre todo en la parte del último, en la última sección de pista, es cuando te puede penalizar el sistema. Vemos si se acerca ya a la línea de salida para encarar la vuelta clasificatoria. Bastante tráfico de momento en pista. A escasos metros separados unos de otros. Y cuando vemos a William Berera marcar el primer lila,
Veremos a ver qué tal se le da esta vuelta. De momento. Skin del equipo Campos Racing, ¿eh? Sí. De momento, primer sector 22-9. Veremos a ver cómo se le da este segundo sector. Antes han rodado más rápido. Es porque es el que ha salido primero de boxes. Sí, de momento. Veremos a ver qué referencias nos marcan los primeros pilotos, como tanto Pavel como Fran. Son pilotos punteros, los portugueses Orlando Teleiro y Manu Alves. Uy, al límite. Ahí está, segundo sector, 1 minuto 9. 800 centésimas. Ya encarando la última curva. Bueno, penúltima en realidad, porque luego viene la curva esa rápida. Los frenos incandescentes de los coches a llegar. A ver si le ha aguantado ese toque, ¿eh? Sí, bueno, quizás esos toques son más estéticos que no te hacen perder tiempo, pero sí que alguna décima pierdes y algo de velocidad también en la salida de curva. Sí, yo me refería a las sanciones, tío, por los toques te quitan. Sí, también. Al tocar la barrera también te pueden quitar el tiempo de vuelta. Vemos a Manu Alves, que marca tiempo vuelta rápido, con Pavel detrás a 3 décimas. Uy, se acerca Pavel, quizás no se trajera tan entrenado este circuito. Y Fran también. Circuito muy diferente a los demás que han habido en este campeonato, mucho desnivel. Sí, también es un circuito a la americana, bastante clásico, digamos, a lo vieja escuela, con desniveles, con una anchura de pista más pequeña que la gran mayoría de circuitos. Sí, tenemos que tener ese cuidado de mirar antes de meternos con toda tranquilidad. Hay que echarle un vistazo a la pista porque podríamos tener accidentes. Pero bueno, afortunadamente no ha pasado nada. Pues al final es verdad, Pavel ha venido a casa por Navidad, ¿eh? Sí, bueno, y veremos a ver qué tal progresa. No creo que sea su mejor vuelta de momento. Pero sí que es verdad que me extraña un poquito verlo un poco más rezagado que lo habitual, igual que Fran. Pero bueno, Fran igual también. Pues se saque un vueltón como suele hacer. Veremos a ver qué tal. Todavía quedan 10 minutos. Uy, rozando el muro. Orlando Teleiro, vamos a ver ese paso por recta. Momento, sí, mejorando vuelta, eso sí. Se queda a 4 décimas, muy cerca de Pavel y bastante cerca también de Alves. Cuestión de perfilar detalles para mejorar esa vuelta. Vemos a Joaquín García mejorando también su vuelta. A 2 segundos de momento en el segundo sector. A ver cómo está en este. Se queda a 3 segundos prácticamente. En la decimoprimera posición y mejorando su vuelta. Vemos a Teleiro también marcando lila en el primer sector a 22-7. Bastante cerca los dos portugueses y Pavel. Luego ya vemos unos tiempos bastante desequilibrados. Vemos a Bauer, luego Machuca. Chefo por detrás, William Berera, Escrima, Goric, Di Gregorio. Orlando, sector 1 en lila, ya como al final. Yo como, creo que... Sí, como he comentado antes, perdón. Le deja pasar su compañero equipo. Y parece que ha perdido un poco de tiempo Orlando en ese segundo sector. Vemos cómo encara ya esa penúltima curva. Curva también delicada, ser una horquilla, una frenada un poco complicada también. Vamos a ver. Y se queda en segundo lugar a solamente 3 décimas. Machuca, sector 1 lila. Ahora lo vemos en su pleno apogeo, en sus fuerzas máximas, esforzándose ahí.
Tercer lugar, por delante de Pavel, ojo, su gran... Está Pavel. Su gran oponente. Contrincante, archienemigo. Muy ajustada esta calificación. Y vemos a Lorenzo Colafrancesco, que también ha mejorado vuelta. Manu Alves mejorando primer sector, segundo sector se ha quedado un poco y parece que ahí ha fracasado en, estrepitosamente en esa frenada. Creo que ha sido largo, no sé si sí, es una frenada delicada, como decía, difícil calcular el... Sí, se queda tres segundos en esta vuelta, no ha mejorado. Quizás la presión, ¿no? De... Pero bueno, intentar mejorar aún más esa vuelta porque están bastante cerca Teleiro, Machuca y Mukonin. Y vemos a Luis Sousa también mejorando vuelta en... ¡Ostras! El tiempo en el primer sector es bastante... Bastante bueno. Vamos a ver. Segundo sector, a ver qué tal. De momento en verde, pero a un segundo y cinco del líder. Ahí se acerca a esa última frenada fuerte, penúltima curva. Le iba apurando mucho Manu Alves. 6 minutos de calificación. Dime por delante. Para... Dime, perdón, Anchel. Y siempre le tocan ahí, Esteban. Sí, es una zona delicada. Es un punto donde tienes que buscar el límite y no tienes más que el muro para encontrarlo. Para el sector 1 en lila. Pavel ya intentando con todas sus fuerzas esa vuelta rápida, apurando muy bien esos bordillos. Cerca, muy cerca de eso. Es en lila, ¿eh? Alves ahí se ha lucido. Atención, porque se encuentra con tráfico, no va a poder mejorar esta vuelta. Bueno, eso no lo sabemos, está. Sí, pero ya lleva un... tampoco son lentos. Lleva un pequeño problema ahí de 3 décimas en ese segundo sector. Vemos que bueno, siempre que tienes tráfico, siempre te acaba molestando. Si, sobre todo si eres el piloto más rápido. Sí, lo molesto. Vemos esa mejora vuelta, mejora que se queda a una décima solamente de Alves, pero... William Berera, sector 1 lila. Sí, muy cerquita ya, están apretadísimos todos. Gurunyan tampoco lo hemos visto, pero se ha colocado en quinto lugar. Berera ya no, intentando ahí en esta vuelta lanzada. Vemos como apura también, uy, bastante lejos de este segundo sector. Se queda bastante mal, pero bueno, sigue mejorando su vuelta. Quizás ahí tenga un problema. O igual este coche, yo creo que es más lento ahí. Pero quizás en la frenada o en la trazada quizás tenga... Porque empeorar tanto no creo que sea cosa solo del coche. Ahí hay coches que apuran más, ¿eh? Fíjate. Sí, quizás sea... Por apuradas y cosas de estas. Vemos que se queda en sexto lugar. Muy... No le ha salido muy bien esa... Pavel, bueno... Se habrá encontrado con Machuca. Intenta Machuca cogerle rueda a Pavel, aunque Pavel es mucho Pavel. Pues esa apurada... Llegando a esa última pequeña curva para encarar línea de meta. Atención. Primero, estoy seguro. Y vamos. Lila por solamente una milésima. Te lo dije, soy adivino. O sea, atención, ¿eh? Es que me marca en el tiempo, marca... 0-0-0. Ha sido exactamente igual que la de Alves. Es impresionante. Esto va a ser una foto para la memoria. Impresionante. Señores, aquí tenemos... ¡Ostras! Y Zirair también mejorando vuelta para mejor... Bueno, este segundo sector no ha ido tan bien. Atención, esa salida de pista. Igual se ha echado afuera para no molestar mucho en esa...
en esa vuelta, pero lo mejor no es salirse de pista, sino echarse a un lado en el propio asfalto, porque saliéndote de pista puedes ocasionar algún incidente. Bueno, vemos a Zirair de momento sigue mejorando su vuelta, pero no la... Sí, queda quinto lugar de momento por delante de William Berera, detrás de Fran Machuca. Hay Manu Alves marcando vuelta rápida por solamente 11 milésimas. Veremos a ver qué tal este segundo sector. Pinta divertida, ¿no? La carrera, Ángel. Ajustada más que divertida. Vamos a ver qué tal lo gestionan. Todo el mundo haciendo sector 1 en lila. Yo no lo entiendo. Bueno, al final sacan ahí de donde no tienen esas milésimas perdidas. Una foto para la memoria, ¿eh? Esto es cuestión de... ¡Otra! Atención, esa levantada de ruedas. Se ha quedado dos ruedas en ese bordillo. ¡Madre mía! Pedazo de tiempo en el sector 2 de Manu Alves. Ojo a los que mejora. A dos décimas se ha quedado en ese segundo sector. Vamos a ver cómo se le da. No creo, lo de la 0-0. Madre mía, qué locura. Pero atención, porque Alves viene mejorando estrepitosamente. Veremos a ver qué tal. ¿Puede ser? Yo creo que sí. Vamos. Atención, ha perdido un poco de tiempo, pero se le ha dado muy bien esta vuelta y se ha quedado. Ha dado lo suficiente como para quedarse en primer lugar. Ojo Orlando. Bueno, el segundo sector no se ha dado tan bien. Veremos a ver qué tal. Podría ser que quedase por delante de Pavel. Puede ser, vamos a ver qué tal hacen ese trabajo. Pues nada. F, gente. Atención. Y queda en tercer lugar todavía. Habrá perdido un poco de tiempo ahí en esa... En esa parte del circuito. Quedan 25 segundos. Y ya estamos viendo la clasificación. Manu Alves, primer lugar. Pavel Mukonin se queda en segunda posición en la clasificación. Cosa inédita en el campeonato. Que Manu Alves se quede en primer lugar. Impresionante la vuelta de Manu. Yo creo que habrá machacado mucho este circuito y le habrá salido muy bien la jugada. Tercero, Orlando Teleiro. Cuarto, Fran Machuca. Se queda a 7 décimas. Hay gente que le cuesta bastante la tracción delantera, ¿eh? Es algo raro. Gente que va, por ejemplo, súper rápido con los GT3, pillan un modelo de TCR, un TCR, y van súper lentos. Sí, yo creo que también es un poco cuestión de adaptación y de entrenamiento. Estamos viendo, por ejemplo, gente como Jesús, Enrique, de Far Race Steam, que cogen un GT3 y no hay quien los pare. Es literal, están entre los mejores. Y aquí, pues, fíjate las posiciones, ¿no? Sí. El cambio entre tracciones afecta. Bueno, y pesos, y aerodinámica, todo suma. Todo suma. Al final, el comportamiento de un coche a otro varía. Sobre todo significativamente cuando se trata de turismos contra fórmulas o contra prototipos o GTs en este caso. Sí. Entonces, pues cada uno pues entrena más lo que le suele gustar e intenta pues también meterse a lo que más le gusta, ¿no? Pero al final también les gusta entrenar, o sea, a mí me gusta mucho entrenar variado y... ¿Te gusta conducir? Como los anuncios de BMW, señores. Bueno, falta minuto y medio para finalización del warm-up y ojo que esto va a empezar. Vemos a Fran Machuca dando una vueltecilla de calentamiento en esta sesión de warm-up. A ver cómo se comporta el coche en frío. Vemos esos frenos incandescentes. Gran efecto logrado aquí en Race Room. ¿Cuál es tu WTCR favorito, tío? Bueno, como dije en otras veces, el SEAT León de esta época de los 2000. ¿Y de TCC? Sí, de WTCC. De los, ¿y estos que estamos aquí? De los modernos
Yo diría que el Chevrolet me tira mucho. Chevrolet Cruze es un coche muy bonito. Que desde a mí el Citroën es el que más me gusta. El día en que salió ya me enamoré de él. También el Lacetti que había antes también me gustaba mucho. Y los Honda que están... También son una obra de arte. Ni Picasso, chaval. Bueno, y los Volvo también, ¿eh? Los Volvo me encantan también. El mío Citroën y segundo Volvo. Y tercero... Tercero tendríamos a los Honda. Cuarto tendríamos... En mi caso, ¿eh? Esta es la cual que yo tendría. Los Lada se parece más al Hyundai i30 que vemos ahora en la TCR. Y por último el Chevrolet 90. Esto ya empieza, quedan 0 segundos ya para la finalización del warm-up. Vemos a Domenico ahí. Tortuga. Sí. 50 segundos prácticamente para la formación de parrilla. Ah, vamos a ver. Vamos a ver. Desde aquí, suerte a todos, que tengáis una carrera divertida, como siempre, ya sabéis. Y emocionante. Podéis reportar cualquier tipo de incidente que tengáis en el Discord de Race Room Spain, dado incidentes en general de todas las series, y ahí será revisado y tomarán una decisión. Correcto, ya vemos que faltan muy pocos coches por salir a parrilla. Coches ya calentando motores, vemos ahí cortes de inyección. Y 10 segundos. Tengo ganas de ver esta carrera, va a ser emocionante. Semáforo en rojo, señores. Esto empieza. Arrancó. Y... ¡salida! Vemos Fran Machuca en imagen. Pero Pavel mejor, ¿eh? Vemos a los dos portugueses que se han quedado un poco atrás. Pavel se ha colocado en primer lugar y... Ojo, Frank, pequeño problema de conexión. Uy, salida muy limpia, sorprendentemente limpia además. Sí, vemos que no hay embudo de momento en esas primeras posiciones y... tengo algún problemilla de conexión menor. ¿Se me oye esta? Sí, sí, perfectamente. Ha salido bastante bien, yo creo que sale ya muy limpia. Sí, sí, bastante uniforme, todos agrupados, sin toques. La verdad es que me esperaba ahí un bucaque tremendo en esa segunda curva. Por favor, esas palabras no las digas. Bucaque, tío. Mejor di embudo. Una montaña de 80 coches. Exactamente. Mira, ¿cuántos coches hay aquí, tío? Hay un huevazo, eh. De momento veo en la overlay veo 22. Vemos aquí un trenecito bastante bien formado. Los dos portugueses. Ah, qué lástima, tío. Ojalá hubiese batalla por ahí. Los dos portugueses ahí uno detrás del otro. Vemos a Gurunyan detrás y Machuca detrás de Gurunyan. Pavel distanciándose. Parecía que esa vuelta estratosférica de Manu Alves le iba a dar un poco de ventaja, pero Pavel... Pavel tiene más ritmo y Manu tiene más quali. Yo creo que sí, puede ser. Todo, pero yo creo que en este circuito es así. Es posible, es posible. Al final, cada uno también pues entrena un poco más de lo suyo y al final, pues... Aquí cuenta mucho el ritmo en carrera, en verdad. Es lo que más. Ahí pues vemos... vamos en la onboard de Víctor Goric. Atención, que va a adelantar a Chefo. Parece que lo va a intentar dentro de pocas curvas. Se acerca esta frenada. Corta la recta como para intentar meter el coche. También vemos en imagen ahora a Sebaldo Di Gregorio. Nuevo piloto, entiendo, en esta serie de la Fanny Cup. También está intentando ahí meter el coche por donde fuera. Volvemos a imagen con Víctor Goric. Cerquita de Chefo intentando presionarlo. Y bueno, Chel, no sé si se te oye. Se me oye. Vale, vale. Estaba
Un poco preocupado, no fuera a ser. Vemos ahí en imagen a Zirair Gurunyan en cuarto lugar de momento, cuajando una buena temporada. Acercándose Manuel. Ahí está. Se ha acercado a Pavel. Quizás ahora tengamos una buena batalla por ese primer lugar codiciado. Ahí vemos a Fran Machuca en imagen. Se va largo en esa segunda curva. Problemas para Fran, que declaraba no incidente tener. Incidente en la curva 2, incidente en la curva 2. Veremos a ver de qué se trata. Pues declaraba Fran en los entrenamientos que le costaba este circuito, es un circuito complicado, como decimos. Notando. Vemos a Sensei Chonko, que también tenía un poco de problemas ahí. Manu Alves, cerca de Pavel, no lo va a soltar. Me parece a mí que lo va a intentar ahí, a ver si le puede enganchar la rueda. Andrés Bauer también cerquita de William Berera. Buenas batallas, aunque no tan cerca como desearíamos quizás, pero de momento hay presión por varios lados. Y pasan cosas como esta, Zirair que adelanta. Se coloca en tercer lugar por delante de Orlando Teleiro. Vaya adelantamiento aprovechando el error de Orlando en esa chicane. ¿Cómo suena ese Volvo, Gran carrera de momento de estos pilotos, los portugueses bastante limpios. Gurunyan también muy buena actuación. Fran lo esperábamos un pelín más arriba, pero no pasa nada. Al final hay circuitos que se dominan más y hay circuitos que se nos atragantan un poco más. Y vemos a Manu Alves que lo va a intentar con Pavel. Atención, porque casi está en paralelo. Atención. Por fuera, intentando la cita, no puede. Le hace el amago. Le hace el amago de presionar ahí para intentarlo poner nervioso. Orlando también acercándose otra vez a la Gurunyan, a ver qué se inventa para volver a la tercera posición, comiendo esa parte después de esa línea amarilla de la escapatoria. Atención, primer slowdown para Luis Sousa. Vemos a Orlando presionando. Aquí tenemos una buena pelea con Diurca y Cola Francesco. Atención, muy cerca. No creo que lo intenten esta chicane. Se coloca por dentro Cola Francesco para defender. Y atención, Orlando, que sigue enganchado a esa rueda de Zirair. Emocionante la carrera en varias batallas que estamos viendo. Saludos a Carpia, que nos está viendo. Buenas, Alex. Vemos aquí el grupito de cinco, de los primeros cinco, se ha dispersado en dos grupos de dos y Fran se ha quedado un poco atrás. Y Manu Alves, que ha tenido alguna especie de problema que ahora no le ha. Atención, esa salida de pista de Lorenzo Cola Francesco. Uff, toque más feo ha tenido, pobre. Que recordemos estaba con Diurca, si no me recuerdo mal, estaba
peleando con Diurka, no sabemos qué habrá pasado. Lástima por Lorenzo, que estaba teniendo una gran batalla con Diurka. Y le deseamos lo mejor. Vemos aquí este grupo. Va a haber batalla entre tres. Entre Bauer, Gorik y Berera. Atención, Gorik, que se va a intentar el interior. No lo consigue, parece que no cuaja ese adelantamiento. Pero se le encara para esta sección rápida. En la segunda curva, pues quizás le intente un interior. O quizás se defienda bien Berera. Atención. De momento, aguantando ahí la posición tranquilamente. Quedan 11 minutos todavía. Y atención, Víctor, que estamos en su onboard. Bueno. Recordemos esta carrera, 15 minutos, la segunda es a 20, con parrilla invertida. Y Pavel ya que se ha dejado a más de segundo y medio de Manu Alves. Parece que Manu pues no ha consolidado ese ritmo de carrera. Y... ¡Uy! ¡Qué bonito es interior! Me estaba asustando, Ancel, porque no te estaba escuchando. Hostia, tío. Esteban, vivan los monitores curva. Sí, va muy bien. Tanto curvos como triple pantalla. Triple pantalla, si no te quieres matar a configurar, déjalo aparte. Bueno, al final es a gusto de consumidor. Al final te he convencido. Uy. ¿Tú cuál estás viendo, Esteban? De momento veo a Fran Machuca en quinto lugar. Estoy viendo a Manuel Alves, tío. Es lo al que me enfoca. Y ahora Víctor Gorik, que está en séptimo lugar, que tenía esa pelea con Williams, se ha alejado un pelín. Aquí Sergi Chonko, que se ha acercado a Luis Sousa. Y la batalla entre estos tres pilotos, Andrés Bauer, Víctor Gorik y William Berera, que... Bueno, William quizás... No, la pelea está ahí. Y atención, porque Chefo se une a la fiesta. Ya es una pelea entre cuatro coches. Manuel Alves, que ha conseguido recortarle diferencia a Pavel Mukonin. Y Stefano Skrima ahí muy cerca de José Antonio García. Parecía en onboard que estaba más cerca todavía. Ángel, no te cortes en hablar. No, estoy aquí, Esteban.
gran pelea entre estos cuatro pilotos, que parece que Pereda se ha alejado un poquito. Está en imagen ahora Orlando Teleiro volviendo a pelear con Ciraid, a ver si recupera ese tercer lugar. Aunque Ciraid ha aguantado muy bien los ataques. Y vemos a Chefo, que adelanta posición, se queda en octava. Por delante de Bauer. Magnífica actuación de Chefo. Volvemos a imagen con Orlando Teleiro. Atención, como apura Bordillo. Interior, atención, está. Atención, ese ataque. Ha aprovechado. Está recortando tiempo, Alves. Ya para ver. Sí. No, de momento, dos segundos de momento. Un poco más lejos de lo que lo teníamos antes. Uno y medio, Esteban. Sí, ahora sí. Va variando bastante en el overlay. Ojo, Ciraid, que no se quiere conformar con esa cuarta posición. Quiere recuperar ahora esa tercera. En esa lucha impresionante que están teniendo. Primero le ha ganado la posición, luego la ha perdido. Momento magnífica la carrera, muy limpia por lo que estamos viendo. ¡Fua! Sousa se ha comido ahí la hierba, en este caso la arena. Sí, a ver si vamos. Y otra vez. Atención, esa salida de pista, no hemos logrado ver qué piloto era. Luis Sousa. De hecho, yo lo estaba viendo a Sousa en la segunda curva, por eso te he dicho que estaba pisando la tierra. Estamos viendo cosas distintas. Problemas para Víctor Sousa. Perdona, Luis Sousa. Estaba. He leído ahora a Víctor Gorik y me he confundido, disculpen. Me salen cosas raras en el overlay. Estefano Escrima otra vez fuera. Cosas raras en el logo. Atención. Que nos vuelven a mostrar a Víctor Gorik en imagen. Eso es porque está a menos de un segundo que William Pereda. Esteban, F tu wifi. Sí, ya no tengo algún. ¿Me oyes? Sí, te oigo. Vale, no. Pequeños cortes, micro cortes, no. No gran problema. Un poco de molestia sí que da, pero bueno. Se intenta aguantar como se puede. Víctor Gorik muy cerca.
no logra consolidar esa distancia con respecto a Berera, pero está cerquita. Quizás lo intente dentro de poco, pero le queda poquito. A un minuto y medio prácticamente de esta este final de la primera carrera. Manu Alves, que está en segundo lugar, vuelve a alcanzar a Pavel Mukonin. Con bastantes problemas para aguantar en las distancias de menos de un segundo. Recortando Manu Alves cada vez más. Sí, como... Vemos aquí en imagen a Víctor Goric también. Seguimos esa pelea entre estos dos por la sexta posición. Slowdown para Sebaldo Di Gregorio, que estaba haciendo una carrera de un momento que había visto bastante buena. En esta persecución de Víctor Goric, que de momento está guardando y ahí. Se va a acabar la carrera. Correcto. Se acaba y... la carrera. En primer lugar queda Pavel Mukonin. Imbatible. Creo que hay una vuelta más, ¿eh? No estoy seguro. Bueno, muestra la bandera a cuadros en el. Ya, pero creo que. Te dejaba dar una vuelta más, no lo sé. Yo creo que por las diferencias que están tomando, no ha sido así al final. Sí. Estamos en la onboard de José Antonio García, encarando esta penúltima curva. Los últimos compases de carrera para todos los pilotos. ¡Oh, oh! ¡Accidente! Sebaldo, de nuevo. ¿He conseguido ver más que vos? ¿O solo te he mostrado una décima de la imagen? ¿Qué has dicho, Esteban? Perdón. Digo que si has conseguido ver un poco más de la imagen o solo una décima. Yo va a la par, tío. El autopiloto este está un poco atontado. Gracias a... otro accidente más, Lorenzo, con la Francesco ya sin morro. Gracias a Uber SSS por seguirnos en esta retransmisión. Y vemos en imagen a Enrique de Fan Racers Team encarando ya esa última curva para línea de meta. Y así han quedado las cosas. Fua, vaya vueltón que ha dado Pavel y en carrera. 38-9. ¿Cuál era el tiempo de quali? Si es que no me acuerdo ya del tiempo. No me acuerdo yo, pero ese tiempo, fíjate el que ha hecho, por ejemplo. Sí, estaba en el segundo posterior. Tres minutos de warm-up. Están, pero cansaditos, ¿eh? No quieren salir. No tienen ganas de mucha juerga. Vemos a Manu Alves a ver si recorta alguna décima de donde sea para pillar a Pavel. A su hermano.
esta curva también es delicada, la parabólica de entrada a la recta de Dragster. Una trazada bastante única y el desnivel es pronunciado y regular. No va a ser. Sí, perdón, que no se ha escuchado bien. Vamos a ver a Pavel Esteban. Sí, ahora está saliendo de boxes. Uy, atención. Ha entrado en el bordillo bastante agresivo y el coche le ha entrado, bueno, le ha salido, mejor dicho, mal de curva. Ahí sí que ha apurado bien ese bordillo a que ha dejado el coche a dos ruedas. Y 30 segundos para que empiece la segunda carrera. Francesco saliéndose de pista. Manu Alves encarando esta curva. Un segundo. Acaba sesión. Vemos ya los coches a ritmo ralentizado. Ahí está. Bueno, un minuto para formación de parrilla. ¿Cómo crees que va a quedar la carrera esta? ¿Ángel? ¿Esteban? Se decía, ¿cómo crees que queda la carrera? Perdona, que he tenido un pequeño problema ahí. No pasa Te oía, nada. Pero estaba hablando y no sonaba. Ah. Yo creo que Fran va a estar ahí arriba, ¿eh? Yo creo que ha cogido ya la experiencia necesaria. Y va a luchar por estar ahí arriba. Sale sexto, tampoco sale tan... atrás, vamos a ver la salida, encaran la primera curva, van a entrar a la segunda, esa horquilla así un poco cerrada hacia derecha, ¡madre mía! Atención, primer incidente. Unos cuantos han habido, hostias. Algún toquecillo ahí, como decíamos, una Macho curva. Machuca tercero. Sí. Ha sido en la 1 además, ¿eh? No ha sido séptimo, en la competitiva. Séptimo, Machuca séptimo. Un coche salir disparado. He dicho séptimo, Esteban. Había entendido tercero. Pues no, Hostia, Esteban, tío. Se ha escuchado mal. Andrés Bauer en cuarto lugar de momento. Quinto, Orlando Teleiro. Lombard. Cuarto, perdón. Diurca de momento defendiendo ese primer lugar, a ver cómo se le da la carrera. Atención, Velera, esa defensa de posición contra Orlando Teleiro. Dentro de poco ya estaremos viendo, bueno, veíamos a Pavel que ya estaba yendo a por todas. Sé que se ha colocado en séptimo lugar de momento. Voy a intentar centrarme un poco más en estas peleas que tiene Pavel, aunque el autodirector no nos lo enfoque, pues por lo menos intentar ahí estar para enterarnos de las situaciones. Aquí está intentando adelantar a Chefo. Parece que lo va a consolidar. ¡Atención! ¡Atención! ¡Oh!
se han tenido un pequeño toque y Chef ha ido contra los neumáticos. Veíamos a Zirair que se quedaba a dos ruedas, pero de una manera... comerse las ruedas de una forma brutal. Atención, pobre pasada tío. De frenada también de Stefano Skrima. Y Teleiro que va a intentar adelantar a Vereda. De momento no consigue. Ardua tarea en este circuito adelantar. Al ser un poco más estrecho que la media de circuitos. Aunque sí que tiene alguna zona de adelantamiento. Vemos Teleiro que acaba consolidando ese adelantamiento. Y vemos a Zirair que está en octavo lugar. Parece que lo va a tener un poco más difícil en esta segunda carrera. Ahí está Pavel, en quinto lugar ya. Ha logrado adelantar también a Alves. Y ahora se va a dirigir directa por William Vereda. El ritmazo de Pavel que de momento le ha conseguido todas y cada una de las rondas de este campeonato. A Pavel que le está costando un poco alcanzar a William. Atención al adelantamiento y consolida, parece que sí. Colocan en la onboard y no podemos ver ese adelantamiento un poco. La verdad es que molesta un poco como nos ponen la onboard justo cuando intenta consolidar el adelantamiento. No nos deja ver cómo sigue esa batalla. Vemos Orlando Teleiro que lo va a intentar con Diurka. Ha aguantado muy bien de momento Diurka. Ahora parece ser que sí que consolida el adelantamiento Orlando. Veremos aquí el interior. Se lo está rebatiendo. Atención. Están muy juntos. Veremos aquí el interior. Y parece que ha cerrado muy bien Diurka. Aguantando. Con todo lo que tiene.
Ahí está Pavel. Colocado en cuarta posición, intentando adelantar ya al tercero. Y el de interior. ¡Oh, atención, el toque! Se ha excedido en la frenada, pero le ha dejado un poco de espacio para que se recomponga. Orlando, que no consigue de momento consolidar adelantamiento contra Diurka. Y Pavel también presionando para ver si consigue ese tercer lugar. De momento la temporada impoluta y perfecta de Pavel Mukonin. Esperemos que no le pase nada. ¡Atención! Veíamos cómo se iba el coche de Pavel. Ha perdido ya una posición en esa clasificación. Atención, ostras. Pequeño golpe de efecto. Perdón, Ancher, dime. Los dos y vamos a... No sé si es por mi wifi, me parece que tenemos algún cortecillo. ¿Podrías repetir, Ancher? Perdón. Se está cortando bastante. Es tu wifi, Esteban. Sí, sí. Ahora sí que te escucho bien, perdón. Ya sí. Atención, interior. Pavel, que si luego se vuelve hacia afuera, no ha podido consolidar bien ese adelantamiento. Ha ido bastante fuerte en la frenada, pero le ha dado problemas luego al salir de la curva. Y atención, Diurka, que se va un poco largo y aprovecha a Orlando para colocarse en primer lugar. Atención, el toque. Ligero toque ahí en el... la parte trasera de Orlando. Y Diurka, que no le va a dejar fácil la posición a Orlando. Vemos que se pasa de largo Pavel. Con Diurka, que termina Diurka en la delantera. Estos dos pilotos bastante... Atención, Pavel, que se va a aprovechar de esta situación. Incidentada, cuanto menos, esta pelea entre estos pilotos.
Ahora de momento detrás de Goric. Al volver a intentar ese adelantamiento que se está resistiendo. Atención, el interior. Pequeño toque. Pero aquí no ha pasado nada. Intenta por fuera, parece que consolida el adelantamiento, ha salido muy bien de esa curva. Sí. Minutos y medio para el término de esta segunda carrera. Pavel, que ya está cerca de este segundo lugar, muy cerca de Diurka. Diurka le va a intentar aguantar como pueda. Gracias, Harry VL, por... No sé si es VL o VI. La resolución de la pantalla no me deja ver más. Sí, a mí también me pasa eso, tío. Pues gracias por seguirnos. Atención, Pavel, que se acerca mucho. Intenta meter presión a Diurka. Montando muy bien Diurka también. Tanto los embistes de Orlando de antes como los de Pavel ahora. ¡Oh, atención! Pequeño toque ahí, sin consecuencias. Atención, interior. Ahí en imagen a Cyril Gurunyan, que va a intentar adelantar a William Berera. Veremos aquí en la última horquilla. Complicado. Vemos a Manu Alves, que también lo intentará con Víctor Goric. Pero está un pelín lejos, quizás no lo pueda alcanzar. Volvemos a imagen con Cyril Gurunyan. Comete un error William Berera, pero defiende bien esa posición. Que
pegadito está ahora mismo. Quizás lo intente por el exterior, pero es muy difícil. Atención. Atención a la salida de curva. Veremos aquí la apurada. Y nos quitan la imagen. Como siempre hace el auto director, que nos suele quitar la batalla cuando más emocionante está la cosa. Pues sí, Ziraír ha conseguido adelantar a William. Perdíamos esa imagen durante varios segundos, pero nos ha vuelto a enseñar y una vez ya consolidado el adelantamiento. Vemos aquí a Andrés Bauer contra Borja, si no me equivoco, Rodríguez Cuesta. Puesto, perdón. Salía muy pegado antes, pero ahora quizás ha cometido un pequeño fallo en esa curva que le ha condicionado para no salir pegado a él. La apurada de la chicane quizás le ayude a recortar unas pocas décimas para acercarse más. Ahí está Manu Alves por detrás de Diurka. Y Fran en decimoprimera posición, me acabo de fijar. No le están saliendo las cosas a Fran este fin de semana. Bueno, una fin pena. De semana. Sí. Más bien este miércoles. Vemos a... Ahí te cola un poco. Sí. Atención. Pequeño slowdown para Diurka y veíamos ahí un pequeño error en esa curva. No sé quién habrá sido. En imagen Alexander Nagaichenko, no nos lo habían enfocado hasta ahora, que está por detrás de Stefano Skrima y tiene una pequeña pelea por esa decimotercera posición. Ahora nos enfocas a Esteban Campos con la aerodinámica. Perdón Ángel, dime. ¿Qué era tu tocayo, Esteban? Sí. Ahora en imagen Andrés Bauer. Ha protagonizado bastante las imágenes hoy. Vemos cómo adelanta Esteban. Gran adelantamiento saliendo bien de esa curva para aprovechar esa apura de frenada y consolidar el adelantamiento. Y Diurka en quinto lugar. De momento aguantando muy bien la presión. Recordemos que no es un piloto que esté de los de arriba del todo, pero está haciendo una gran carrera. Yo creo que con un poco más de práctica incluso estará más arriba. Volvemos a ver en imagen a Nagaichenko. Una salida. ¡Atención!
No sabemos qué ha pasado ahí. Vemos un... Atención. Vemos un trompo. Fran Machuca intentando colocarse en décimo lugar. Detrás de Di Gregorio está ahora mismo. Quedan 2 minutos apenas para la finalización de la carrera. Maniobra intentando ahí el adelantamiento, parece que no va a conseguir, es una zona muy estrecha y la recta muy corta como para hacer cualquier intento de adelantar ahí. Se achican por fuera, está Fran. ¡Atención! Nos han quitado la imagen por la de Borja Rodríguez. Va a adelantar a Esteban sin mucho problema. Esteban se va largo. Y Fran nos lo vuelven a colocar. No ha podido consolidar ese adelantamiento. Estaba en un paralelo bastante emocionante. Se queda por fuera para intentarlo cambiándole la trayectoria. Atención, está costando. No parece ser el mejor día de Fran, aunque sí que es verdad que es un gran piloto. Y atención, esa cruzada. Paralelo que... ¡Atención! ¡Se va largo! Di Gregorio, que pierde 2 posiciones y finaliza la carrera de momento de Leiro en primer lugar. ¡Atención! Porque esto es un golpe. Venga, de efecto. Esteban, dime. En serio, se te escucha fatal. Cosa del wifi. Intentaremos mejorarlo de cara a la siguiente. Aquí en Agaichenko, que no ha conseguido consolidar el adelantamiento sobre Skrima. Y se queda en 14ª posición. Termina la sesión de carrera. Golpe de efecto al campeonato con Orlando Teleiro en primer lugar. Sí, pero aún falta, ¿eh?, para pillar a Pavel en este campeonato, porque Pavel lleva ganando todas las carreras consecutivas. Excepto esta. Ha sido el golpe, ¿sí?, de efecto. También por la parrilla invertida, que Pavel, como había quedado primero en la anterior, pues estaba, salía el 10º. Sí, eso la verdad es que es bueno para los de atrás, pero para los de arriba, pues bueno. Es un poco chungo a veces. Sí. Pero bueno, esto aprieta un poco más al campeonato.
Pues bueno, espero que hayáis disfrutado del directo y ya nos vemos en la próxima ronda. No me acuerdo en qué ronda era, si nos lo puedes recordar. Voy. La siguiente ronda... Si no me recuerdo mal, era en... Ostras. No me acuerdo. Eslovaquia Ring, me parece que era. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. La siguiente carrera, Eslovaquia Ring. A ver si puedo verlo. Ahí está. ¿Te vas? Sí, perdón. Estaba buscando. Eslovaquia Ring, sí. Como hoy el horario. A las 9 y cuarto la clasificación y justo después la carrera. Bueno, las dos carreras. Desde aquí nos despedimos y muchas gracias por vernos. Venga, adiós.